Buenas noches, Dari. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Estamos aún 9 participantes. Más es importante la puntualidad y es necesario iniciar. Buenas noches, Rafael. Para este día tenemos el número 3.3. Seguimos avanzando en nuestro curso y tenemos como objetivo dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculos para navegar en el libro de trabajo. Cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permite encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Crear índice de hojas. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción hipervínculo. Ahí tiene la imagen que nos muestra dónde encontrar la opción hipervínculo. Se mostrará el cuadro de diálogo insertar hipervínculo y en el panel izquierdo deberá seleccionar la opción lugar de este documento. Ven esta imagen, insertar hipervínculo y a dónde vamos a vincular. Hay 4 posibles opciones, ya sea que yo me vaya a un archivo o página web existente, que me vaya al lugar de este documento, que vincule crear un nuevo documento y una dirección de correo electrónico. Están las partes que tenemos que llenar. En este cuadro de diálogo nos permite crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice.
Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón Aceptar para crear el hipervínculo. De la misma manera, podemos insertar un hipervínculo o un vínculo en cada una de las hojas de sino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se facilite la navegación entre todas las hojas. Siguiente. Veamos la demostración para crear índices. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puedes ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el icono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El icono de vínculo se encuentra en la pestaña Insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de Insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción Lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo y va a ser hacia la hoja llamada Enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama Enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que estas tienen. Hacemos clic en el botón Aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada Enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada Febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón Aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017, puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este
este caso, voy a establecer la hoja índice. Y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como puedes ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. En efecto, aquí tenemos el enlace donde encontramos el archivo para practicar. Lo descargamos, abrimos y resolvemos. Tenemos exactamente el archivo de la muestra en donde este vínculo ya funciona. No más que aquí no tengo una forma de regresar. Entonces, si bien es cierto, yo puedo colocar ahí la palabra índice y hacer el vínculo. Yo puedo hacer eso. Selecciono, hago clic derecho, que es como la otra manera. Al final dice vínculo, que es equivalente a hacerlo en insertar. Cuadro de diálogo, insertar hipervínculo. En este momento vamos a utilizar esta opción de vincular al lugar de este documento. Ya tengo el texto, que si bien es cierto, pude haber escrito acá o al inicio. ¿Hacia dónde quiero que vaya este vínculo? Hago la referencia de la celda, quiero que se vaya a la hoja índice. Aceptar. Presiono índice y vamos al índice. Hacemos el índice. Cambiamos el nombre de las hojas. Agrego. Aquí puedo igual desplazarme. Aparecen tres puntos en los que me puedo desplazar. Agrego. Y puedo hacerlo con la palabra índice. Clic derecho, vínculo. Lugar de este documento, necesito ir al índice. Puedo hacer una forma, insertar. Ilustraciones, formas, cualquier forma que me parezca, la que me guste. Una flecha de bloque hacia la izquierda. En el caso que yo quiera ser más dinámica,
esta hoja o el libro o el archivo. Lo que quiera colocar dentro de ella. Insertar. Vínculo. Deseo que esa flecha me lleve a la hoja anterior. Voy a 2016. Para estandarizarlo un poco, aunque yo puedo ahorrarme escribir una palabra y hacer una forma, hacer una imagen. Vamos a estandarizar el libro, ya que venimos con texto. Clic derecho vínculo o insertar vínculo. ¿Hacia dónde quiero que me lleve? Al índice. Quiero. Puedo copiar esta flecha, copiarla, hacer un estándar. Estoy como en la I. Este vínculo ya no me aparece como lo he copiado, ya no me aparece vínculo, ahora me aparece editar vínculo o si quiero quitarlo. ¿A dónde quiero que me lleve? A la hoja anterior. Pero también quiero, aquí usted puede armar los botones, aquí va a depender de su creatividad. Yo puedo asignar una forma. Para que me queden las mismas medidas, me puedo ir a formato de forma y veo que tiene 0.93 por 1.48. Entonces, 0.93, como para que me quede igual la medida. 1.48. En el caso que usted quiera crear su propio botón. Voy a agrupar esto para que se haga un solo objeto. Usted trate la manera de que se le vea bonito a usted. Entonces quiero que este vínculo me lleve a la hoja 2017. La hoja 2016 debe estar como yo quiero, como quisiera que esté. Porque de pronto yo necesito irme. De este año necesito saltar alguno de los meses. Perfectamente, me puedo ir a índice, para eso sirve. Entonces, presiono esta, me lleva a 2017. Presiono esta, me lleva a 2016. Presiono esta, me lleva a 2015. Escribo índice. Hago el vínculo. Quiero que vaya a índice. Y hacemos
los otros vínculos. Por cuestión de formato, puedo centrar esto. O puedo centrar todo. O alinear todo, no sé. Como usted lo quiera dejar. Vínculo febrero. Se me va porque hice una copia. Entonces hay que modificar este vínculo. Clic derecho. Modificar hipervínculo. Debe irse a mayo. ¿Deberían ser navegables estas hojas? Voy a índice. Y aquí lo que nos falta es establecer un color de pestaña. Años. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N.
En este caso, no fue necesario que hiciera nuevamente el vínculo, puesto que solo hice un copiar-pegar. Me aprovecho que todavía está activa la función pegar y me ubico en cada una. Todas nos llevan al índice. Esta hoja, digamos que la tengo completa en el caso que quiera que se comporte de la misma manera las otras hojas. Okay, aquí. No me está activando la opción de copiar. Lo que tengo que ir modificando es el vínculo, porque me dice que esta me va a llevar a 2015. Me tendría que llevar al anterior, que en este caso sería diciembre. En este caso sería editar el vínculo a 2016. Porque me va indicando que lo que quiero es desplazarme a la hoja anterior y a la hoja siguiente. Entonces, lo que tengo que hacer es ir editando cada vínculo. Las formas a veces hay que irlas arreglando, ¿verdad? Como para que vayan teniendo forma, porque si se fijan, se van como desubicando. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. En el caso que queramos trabajar así. Se va a ir a la hoja de septiembre. Y así yo puedo tener mi libro navegable. Me voy a insertar vínculo. Y por ejemplo, yo quiero que esto me lleve a un sitio archivo o página web existente. Voy a poner aquí la dirección. La puedo copiar, pegar, solo que en este momento la URL que tengo en ese momento de la plataforma es larga, entonces yo aquí la puedo escribir. Y esa es la dirección a la que quiero que se vaya este texto que acabo de escribir, este texto que es el mismo que dice acá.
me da un aviso de seguridad de Microsoft Excel. Identificó un posible problema de seguridad. Puede que esta ubicación no sea segura. Pero sabemos que es un origen de confianza. Ese hipervínculo es un origen de confianza. Nos pregunta si deseamos continuar, presionamos sí. A ver. ¿Se puede abrir? Entiendo que es. Ese es el sitio. Voy a cambiar por probar. Por ejemplo, se tardó en abrir, pero abrió. Entonces ahí me lleva al sitio. Si quiero enlazar una de las hojas a un sitio, también, ¿verdad? Se hace de la misma manera. Voy a llamar, por ejemplo, un archivo. Voy a ponerle aquí lunes 14/02/22. Y lo vamos a buscar en lunes 14/02/22, ese archivo. Entonces puedo llamar un archivo aquí como para saber qué es lo que está haciendo ese vínculo, ¿verdad? Aquí yo le puedo poner ir a Google y aquí le puedo poner ir a la clase del lunes 14 de febrero. En efecto, nos abre lo que deseamos que se abra. El sitio, el archivo. Nuevo, nombre del nuevo documento. Entonces, ese vínculo lo que me hace es abrir un nuevo, si yo quiero crear un nuevo archivo, un nuevo libro, lo hago de esa manera. A ver, para enviar un correo, vamos a poner aquí.
automáticamente me agrega mail to, que es la palabra reservada. Vamos a poner un ejemplo. Lo que hace es llamarme una plataforma de donde yo quisiera enviar el correo. Me abre una plataforma en la que yo no tengo configurado un correo en este momento. Entonces, podemos vincular a archivos que existan en mi equipo o a una página web que exista, vincular a las mismas hojas del mismo libro, crear un nuevo documento a partir de una hoja de trabajo que yo esté haciendo. Por ejemplo, me surge la necesidad de crear un nuevo documento y podemos, aquí se abre una plataforma de correo. Si yo quisiera aquí lo gracioso es que hubiera contenido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, veamos. ¿Qué tenemos acá? Qué bueno, ya tenemos a 18 participantes. Carolina, ¿dónde usted usaría una aplicación real en su caso para utilizar la herramienta que estamos viendo este día? Me dejan sola. Qué triste. Hagamos un ejercicio que usted pueda aplicar. Cualquiera de los participantes que pueda realizar un aporte, una propuesta. Porque creo que estoy yo sola. Hola. Hola. Fíjese que al menos en mi trabajo utilizaríamos esto más o menos como para un tipo de autorizaciones. O sea, nosotros trabajamos con laboratorios. Sí. Entonces ellos nos autorizan ciertas bonificaciones, descuentos, etcétera. Entonces se podría llevar un control como contrafactura, ¿verdad? De esas autorizaciones. Creo que por ahí iría esa, la aplicación de esto en mi trabajo. Excelente, Miriam. Muy buena aplicación. ¿Alguien más que nos desee aportar cómo lo utilizaría? Solo estamos Miriam y yo. vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Es que no podía desactivar el micrófono. Ah, ok. Sí, tal vez yo lo podría utilizar, digamos, en el índice, el nombre de los vendedores y el hipervínculo se llama, ¿verdad? Correcto. Que me lleve a la página de los clientes de cada vendedor. Uh-huh. Creo buenísimo. Que sí voy a intentarlo. Uh-huh. Excelente. Aquí tal vez para cambiar un poco la forma del índice. Pudiéramos hacer aquí una inserción de objetos tal como lo hemos venido viendo. A ver, me dice
Aquí estamos, me dice, miren, sí. Ok, se desconectó, dice, yo lo utilizo para ir quincena por quincena, aplicado, excelente, en el año me sale 24, excelente. Buenísimo, Rafael. Eso es lo importante, que apliquemos nosotros como lo más que podamos, ¿verdad? Las herramientas. Como les decía, aquí sí, bien es cierto, podemos dejar textos, pero usted aquí también puede insertar, por ejemplo, veamos aquí en ilustraciones, veamos Smart. Aquí están las listas. Aquí están los procesos. Cualquiera que a usted le pueda funcionar. Relación, matriz, pirámide, imagen. Una de estas listas que a usted le pueda parecer útil. Es como otra opción para que no solamente parezca texto, sino que usted dice, quiero que parezca. Eso es más que todo creatividad, como les digo. Y que usted pueda, que se vea como más atractivo, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, puede aparecer, como nos decía la compañera, puedo aquí está delimitado a una zona. Aquí dice que podemos agregar imágenes, o sea, yo puedo insertar, por ejemplo, una imagen que exista, tal vez la foto del vendedor, qué sé yo. Un icono, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos iconos de tecnología, señales, gente, medicina, caras, comida, flechas. No se ve de lo más chévere, pero usted va haciendo su galería como a su gusto. Mira aquí personas recortadas. Yo tengo que fijarme exactamente qué imagen, ¿verdad? Es la que voy a poner, porque aquí esta no me funcionó. O depende, vea, si yo quiero solo reflejar las manos. Ahí va a depender de qué es lo que quiero. En el caso de vendedores, me imagino yo las caras o la zona o la sucursal o la tienda, qué sé yo. Por el tipo de Smart que se elige también. Y ahí pues usted sabrá, ¿verdad? Vamos a insertar, por ejemplo,
Creé una hoja y se me vino hasta aquí. Aquí puedo hacer como algo rápido, lo voy a mover y que se me vaya, ajá, que se vaya al final. Y aquí puedo escribir, ¿verdad? Vendedor 1. Y así sucesivamente puedo crear las otras hojas. Voy a copiarla porque en este caso va a tener mover al final y crear una copia. Y le dejo solo vendedor 2. Aquí puedo hacer un botoncito o una leyenda. Vendedores. En este caso se va a ir a la hoja que para nosotros en este mismo libro se llama índice. ¿Qué me pasó aquí? Vendedor 1. Selecciono el objeto. Vendedor 2. Y así yo puedo seguir vinculando de acuerdo a los, de acuerdo al gráfico, de acuerdo a lo que, o sea, un vínculo usted lo puede aplicar realmente a lo que quiera. Quiere imágenes. Aquí en el mes de enero. Vamos a poner, estamos ahorita en febrero. Vamos a buscar imágenes en línea. Y aquí usted tiene categorías de lo que quiera. Avión, animales, manzana, otoño. Y escribir lo que usted quiera. Vamos a ver. Le puedo quitar este texto. O sea, sí está bajo licencia, pero con permiso. Entonces, ¿cómo para identificar su mes, verdad? Y por supuesto, como usted le puede insertar vínculo a lo que usted desee. Entonces, por ejemplo, voy a irme, que me lleve a este sitio. Y me abre el sitio. Entonces, la herramienta vínculo me ayuda a realizar saltos, hacer mis hojas o mi libro navegable. Eso nos ayuda. Entonces, hay muchas hojas con las que trabajamos, entonces es importante, así como Rafael nos comentaba, me voy a la planilla. Usted sabrá cómo las identifica, planilla 1, planilla 2, planilla 15, planilla 30, planilla 1, planilla 2, 230, la identificación que tenga. Entonces, así es como identificamos las hojas y así nos desplazamos, ¿verdad?
Vamos a ver. Vamos a ver otra aplicación. Uy, se me abrió esta cosa. Puedo practicar en esta hoja. Estoy aquí en índice. Como para practicar la otra opción que tenemos ahí, de una carpeta. Por ejemplo, donde yo tengo las carpetas, por ejemplo, ahorita se llama lo que yo hago es copiar la ruta. Entonces, por ejemplo, ir a carpeta de archivos. Entonces, aquí en dirección voy a escribir esta dirección que es allí donde yo tengo la ruta completa, donde yo tengo los archivos. Bueno, ahí me dice que me va a llamar hasta este, pero voy a, digamos que yo me quiero quedar hasta aquí, que esa es la carpeta. Y perfectamente usted se puede ir de una vez a la carpeta a la que usted desea localizar, una carpeta donde usted tenga como su conjunto de archivos. En el caso de las planillas, donde tenga todos los archivos de las planillas, yo puedo irme de una vez a la carpeta de los archivos. Y ya puedo dejarla establecida como para no andarlo buscando, ¿verdad? Esa es la otra aplicación que tiene.
Qué buen ejemplo, Rafael. Buenísimo ejemplo. Así como nos dice Rafael, depende de los trabajos que la gente pueda realizar. Yo puedo tener una tabla de sitios. Puede ser aquí. O tener una tabla de sitios. Entonces, como el compañero que trabaja en planillas, entonces puede decir, accesos directos, a sitios web, Ministerio de Hacienda, entonces claro, aquí usted selecciona el vínculo y la dirección del Ministerio de Hacienda, usted pone exactamente la dirección, ¿verdad? No sé si así es el sitio. Si no, pues obviamente lo verifico, ¿verdad? Primero verifico si ese es exactamente la URL o la dirección del sitio. mh.gov.sb, al parecer ese es el correcto, sí. Claro, aquí usted puede ponerlo. Estoy más cosa de formato, ¿verdad? Y ya es cuestión de cómo usted lo quiera ver. Ministerio de Trabajo, no sé si es Mintra, ese sitio, Ministerio de Trabajo, MTPS, ajá, verificó la URL o la dirección del sitio web. Y por supuesto, aquí escribo la dirección del sitio web, la del Seguro Social. Hola. Hola. Mire, con mi inventario se podrían llevar, o sea, en un negocio pequeño se podrían llevar en este tipo de forma. Claro, puede llevar inventarios. Por ejemplo, quizás por categoría de producto puede ser. O las entradas, lo que tienen, puede crear como sus criterios, como decir lo que tengo en bodega o en almacenamiento, en stock, lo que sea. Que más se maneja en inventario. Sí, se me ocurre como categoría de productos. Se me ocurre que pueda tener una hoja, por ejemplo, de una hoja de productos. En índice sería como las categorías. Exactamente. Y adentro de cada hoja quizás producto, ¿verdad? Es correcto. Por ejemplo, si usted habla de qué producto, por ejemplo, si usted habla de un producto, por ejemplo. Casi no sé, a mí se me ocurre como eso que traen de Estados Unidos. Uh-huh. No sé, de China creo que los traen, que ven así en locales chiquititos. Uh-huh. Uh-huh. Y que venden de todo tipo de tecnologías, que picadores, que lámparas, cosas así. Exacto. Entonces, bueno, se me ocurrió que podían llevar como un control en este tipo de... Correcto, como cuando vamos a una ferretería o vamos al súper, están agrupados como por categorías, esa es la palabra. Aquí están todos los rinsos. Y rinso, cuando decimos un producto, hablamos de tantas variaciones, porque hablamos de rinso, de cuántos gramos es la bolsa. Detergente quizás, y como rinso es una marca, ¿verdad? Es correcto. Entonces, detergente sería la categoría, entonces ese sería como el nombre de su hoja, ¿verdad? Y aquí tendría todas las marcas de los detergentes. Ajá.
en sus diversas presentaciones. Los detergentes. Ajá. Hablando de detergente, o sea, de cualquier producto que se nos ocurra hablar. La variedad. Hablamos de un montón de cosas, que cuánto pesa, que cuánto mide, que qué color es, que bueno, lo puede hacer. Aromas también, al menos en el caso del detergente. Ajá. Y entonces es correcto, así lo puede llevar y lo lleva más ordenado, más agrupado, ¿verdad? Vamos a hacer, necesitamos hacer el laboratorio, perdón que siempre me tardo en eso, en lo del laboratorio. Es una pregunta, son cortitos, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo así rápido. Lo tengo. Muy bien, dice aquí el número uno, los hipervínculos en Excel se pueden utilizar para desplazarse de manera rápida en las diferentes hojas de cálculo del libro. ¿Sería? ¿Verdadero? Así es. Número dos, pestaña en la que se encuentra la opción para crear hipervínculos. Insertar. Así es. Número tres. Es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado. Esto no lo vimos hoy, pero no sé si alguien me dice cuál sería la opción. Marcado como final, creo. Sí. Número cuatro. Esto tampoco lo vimos hoy, lo vamos a ver después. Es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger libro. Sería la primera. No me la sabía. Esa no se la... Sí, pero la vas a ver ya en la próxima clase, porque ya esto nos tocaría ver. De acuerdo. Ajá, correcto, en la próxima clase. Así que, les felicito, les agradezco muchísimo por estar siempre pendientes, ¿verdad? Siempre abonando a su aprendizaje, tratando de que usted vaya utilizando, ¿verdad? Lo que vaya a hacer. Y como les digo, las propuestas pueden venir, entre todos podemos resolver algo que se le presente en su trabajo. ¿Y cómo lo puedo hacer más fácil? A todos aquí se nos tiene que ocurrir algo. Así que les agradezco muchísimo, que tengan una buena noche y nos vemos mañana en la próxima clase. Gracias, primero Dios, buen día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.